Es domingo aquí en la costa, nosotros seguimos trabajando. En este caso, Fiat Fastback, un auto que esta unidad es la primera que se patenta en Argentina. Y la gente del Summer Car Show nos lo prestó para poder salir a dar una primera impresión. Así que no vamos a hacer un test, simplemente contarles un poquito sobre este vehículo tan particular, de un diseño tan controvertido, porque están los que les gusta y los que no. Esta caída fastback precisamente es lo más llamativo del diseño, pero no está tan armónico. Este voladizo trasero, por ejemplo, es demasiado largo, neumáticos de perfil muy bajo, 45 de 215 en una cubierta 18 pulgadas, y es un auto, a ver, que está siendo exitoso en Brasil, eso está más que claro, que para los brasileños que trabajan en Fiat dicen que es el mejor Fiat que se produjo hasta ahora en toda su historia, pero que lo cierto es que es muy difícil de evaluar desde el punto de vista estético, porque sabemos que para gusto están los helados, ¿no? O sea, hay muchísimo para comparar. Habrá cada uno que le parezca mejor o peor. Hay perfiles que le caen mejor que otros. O sea, no es lo mismo tomarlo, por ejemplo, de acá abajo al auto. Se ve de una forma. Si nos subimos, luce de otra. Si lo vemos de perfil, queda realmente muy diferente. Como que cada ángulo tiene una personalidad propia, algunos quedan mejor que otros. La trompa es muy parecida al Fiat Pulse, tiene la mecánica turbo de 270 Nm, y lo que vamos a hacer ahora es una pequeña descripción y una pequeña impresión de lo que es manejarlo. No es un día muy caluroso, pero si te toca algo más cálido en verano, tenés la ventaja de poder con un toque bajar los cuatro vidrios desde la llave. A ver, muchas de las cosas que tiene este auto son conocidas y la hemos visto, por ejemplo, en Fiat Pulse. El volante, tenemos la tecla Sport, que cambia realmente todo lo que es la entrega de torque y potencia. El encendido es en presencia de la llave. Estábamos con el aire acondicionado muy fuerte porque el auto había quedado al sol. El tablero es muy conocido también para la casa Fiat. Voy a cerrar acá un poquito la puerta. Si yo toco la tecla Sport, va a cambiar también el tablero. Ahí está Sport activado y va a estirar un poco el paso de las marchas, que por supuesto se puede desactivar. También tengo otras posibilidades de modificar lo que es la gráfica del tablero. Ahí, por ejemplo, una cuestión más económica o ecológica, y acá solamente la velocidad. Por supuesto que vamos a elegir el tacómetro en el medio. La pantalla es enorme. Eso está muy probado, que es lo que gusta a la gente. Y también vamos a bajarle un poquito la velocidad del forzador para que no haga tanto ruido. Lo vamos a poner en 2. Y fíjense lo que es la marcha atrás, la cámara que tiene. Es realmente enorme la calidad de la pantalla y el tamaño de la misma. La caja es una automática de 6 relaciones con freno eléctrico y un aire acondicionado que va a tener climatizador, pero no es bizona. Vamos ahora a ver la plaza del acompañante. Tenemos un espacio bastante acotado porque esta consola es tan amplia que uno va como encajado allí. Así que voy a bajar y mostramos del otro lado para luego ver las plazas traseras. Repito, no es un test, ¿eh? Estamos haciendo como un contacto, pero este sería el espacio
que yo tengo con la butaca totalmente tirada hacia atrás. Este es el monopié que no viene con el auto. Acá me sobra el espacio, así que puedo ser generoso como para viajar. Insisto, con toda esta parte que me va a encapsular aquí, ni hablar cuando cierro la puerta. Esto, si yo por ejemplo hago esto y vamos a tomar la ventana para ver cómo quedo acá, es como que todo el auto me está jugando muy encerrado en contra mío. No es que estoy incómodo, pero es una sensación diferente. Y ahora vamos a la plaza trasera. Yo ya corrí la butaca, así que, ¿qué pasa acá atrás? Bueno, buen espacio, algo recto el respaldo. Tenemos buen espacio para las piernas gracias a que se corrió esta butaca. La altura al techo no es tanta. Yo acá ya estoy rozando con el cabello contra el mismo y estoy con 1,78 m. Pero es bueno el espacio para las piernas. Y lo importante es que tiene salidas de aire acondicionado o calefacción aquí para estas plazas, más una luz que, digamos, no sabemos cuántas versiones van a venir de este, pero vamos. Bien, vamos a lo que decía que es lo más importante, que es el baúl. En las tomas que habíamos hecho en la presentación con la gente de Fiat, el auto estaba sin batería y nos quedamos sin la posibilidad de mostrar esto. Fíjense, la apertura de la puerta es muy amplia, pero me gusta este dibujito, ¿no? Todo lo que podés llevar, valija, sombrilla, todo. O sea, ¿qué es lo que te están diciendo? Prácticamente vacaciones en tu Fiat Fastback. Por el diseño, no se puede elevar esto con la tapa, que sería lo práctico, que esto haga así. Así que lo que vas a hacer es plegarlo o quitarlo. Y miren lo que es la capacidad de carga de este baúl, ¿no? Es realmente enorme. No tengo el dato de los litros, lo pueden buscar en la página de Fiat. Además, se baja 1/3 y 2/3. Tiene luz. El problema, por supuesto, va a estar con el auxilio, que es una Oreo. Encima, con las 4 titulares de perfil ultra bajo, va a ser un problema grave. Pero bueno, esto es realmente uno de los puntos destacadísimos de este Fiat Fastback, que es el tema de el auxilio. Y acá me estoy complicando porque al venir Lucho a socorrerme, agarramos el teléfono y yo voy a tratar de poner esto. Bueno, ahí quedó, miren qué fácil lo solucioné. Y vamos a manejarlo. La posición de manejo ya estaba seteada para mí, pero esto se regula en altura y profundidad. Y vamos a subir las ventanas para ganar una buena insonorización. Lo primero que vamos a hacer es un terreno acá en Cariló, donde estamos ahora, que no es lo más apropiado para el perfil de neumáticos. No tengo idea con qué presión está el auto, se lo siente duro, como que está muy inflado, porque estamos con un contacto. Es más, ya tenemos que devolverlo a la gente del Off-Road Park, o ahora Summer Car Show, porque a las 4 abren al público y no queremos que puedan molestarse, ni que la gente que a lo mejor reservó un turno para probar este auto no lo encuentre, porque lo tenemos nosotros. Pero en líneas generales se lo ve sólido, con una suspensión que copia bien, aunque no me gusta el perfil de los neumáticos, al menos para este terreno, este lugar. Y sí, el motor anda muy bien, con un torque realmente impresionante y una potencia que es la misma que viene en un Abarth. Entonces, estamos realmente ante un vehículo destacado en cuanto a motorización. La caja es rápida, salvo que lo ponga en modo sport, donde estira los cambios, que no es lo recomendable para un manejo en este lugar, porque van a ver, si yo quiero ir despacio, es como que me estira la segunda inútilmente, ¿no? Ahí todo el tiempo en segunda, cuando ya
tendría que haber pasado quizás a cuarta. Entonces el modo Sport yo lo saco, no me parece lo más interesante para andar por acá, por Carilo, por supuesto. Pero vamos a poner una pausa en el video y ya volviendo a la ruta poder contarle algo más en lo que hace a un terreno más lógico para este vehículo. Mientras vamos para la salida, acá vamos a ver esa voz entrecortada típica del terreno cortado. Pero bueno, en cualquier auto en este terreno vamos a tener ese inconveniente. Lo que hemos notado en estas dos horitas que nos llevamos este Fastback, no pasa desapercibido el auto. Más allá que está con la calco de auto al día y que llama la atención por eso. Pero notamos en la mirada de la gente, en los mirá, o los coditos, mirá, Fastback. Es un auto que ya se había mostrado hace un año acá mismo en Carilo, así que mucha gente quizás ya lo había conocido. Y ahora, bueno, es la primera vez que se lo ve en movimiento. Usted tiene también la posibilidad de venir a probarlo aquí al Summer Car Show. Para eso tiene que entrar a la página y hacer una reserva de horario. Por eso lo que digo es que tenemos que volver antes de las 4, porque no sabemos si alguien se tomó el trabajo de reservar este auto a las 4 de la tarde y no queremos ser nosotros los que le tengamos que explicar por qué el auto no estaba. Pero respetando eso, que vamos a llegar tranquilos, son y 23, nos quedaría por evaluar el comportamiento en ruta. Y una vez que Fiat lance este modelo, bueno, hacer el test completo con consumo, todas las prestaciones, detalle por detalle, como usted está acostumbrado. Pero no queríamos dejar de aprovechar la oportunidad de conducirlo un ratito, porque yo tampoco lo había manejado al Fastback. La visibilidad es un tanto extraña, tiene como una luneta muy chica hacia atrás, donde si viajan 3 pasajeros se va a reducir mucho la visión. Los espejos son buenos. Acá sí lo voy a poner en modo Sport. Miren lo que acelera, que se le cayó el teléfono a Lucho en la aceleración. Y a ver cómo dobla y cómo anda. Ahí nos alerta que pasamos un límite de velocidad. La máxima acá es de 110. Después tiene ayudas a la conducción, mucho ruido eólico, la insonorización parece complicada. Está bien que hoy es un día ventoso y estamos yendo contra el viento, pero bastante ruidoso. Tenemos mantenimiento de carril con la posibilidad de que no solo nos alerte, sino que nos corrija. Control de crucero, que lo hemos limitado o configurado a 110 kilómetros por hora para ir rumbo al parque. Y una dirección eléctrica, levas al volante, que eso está bueno como para poder utilizar la caja. Y vamos a variar un poco la velocidad para ver cómo reacciona. No hay nadie atrás, así que puedo frenar tranquilo, bajar bastante la velocidad, superando por ejemplo un auto si lo piso. Responde muy bien y bueno, ahí ya llegamos nuevamente a la velocidad que le habíamos marcado. Tiene cosas muy interesantes, otras muy fáciles de descubrir como puntos negativos y otras que son para discutir. Estará el que le guste y el que no le guste. Claro, hay algo fundamental, como cualquier menú que usted va a comer a un restaurante. Esto es como ir a comer esas comidas que uno a lo mejor no estaba habituado. Dice, che, ¿comiste alguna vez comida peruana, mexicana, china, tailandesa, de la India? Y uno dice, sí, tiene un poco de sabor de esto, esto me gusta, esto no. No estamos acostumbrados a un vehículo así. Pero ¿cómo cierra todo si usted, después que lo invitan a comer, decide volver a comer esa comida? Le tiene que haber gustado y en la relación precio-producto tiene que
ser también atractiva para saber si el cierre, el combo es eficiente. Por eso lo que falta definir de Fastback es el precio. Cuando esté, vamos a poder hacer un análisis realmente interesante, poder compararlo. No hay nada igual en el mercado, pero hay otras alternativas que la gente puede elegir para entender, por ejemplo, cuánto más vale qué o qué ofrece más que otra cosa, y de esa forma poder tomar una definición. Después, lo interesante es que este auto, este mismo auto, va a quedar acá para que lo puedan venir a probar, a manejar y dar su opinión. El 26 de enero nosotros vamos a estar dando una charla de Rampage. Si se quieren anotar, pueden hacerlo, es mandando un correo a eduardochmonk@hotmail.com. El 2 de febrero volvemos también a hacer lo mismo y van a tener también la posibilidad de ver este auto y de manejarlo. Así que para manejarlo van a tener que reservar en la página summercarshow.com. Ahí le van a dar la posibilidad, porque hay uno solo y estimo que es demandado. Aunque lo que nos han dicho hasta el momento, de todos los autos para probar que hay en el parque, el que lleva la mayor ventaja, más del 50% de la gente que viene al parque a probar, elige Rampage. Realmente parece que la está rompiendo, por lo menos en pruebas de manejo, en la necesidad de la gente de conocer a esta pickup. Así que ahí van a tener una posibilidad. Este es el parque. Quería estirar para mostrarle la ruta 11 entre lo que es Cariló y Villa Gesell. Y acá es donde vamos a devolverlo a las 3:30, como para que, si no se tiene que cargarle combustible o algo, el auto esté disponible para las 4 de la tarde. Este es el lugar, así que acá nos vamos a encontrar con todos ustedes el 26 o el 2. Y ya devolvemos lo que es esta unidad. Y de paso, damos una vueltita, ¿ver? Ahora está cerrado, pero bueno. Esta es la entrada. Y acá, todos los días, de 16 a 24, van a tener la posibilidad de hacer pruebas de manejo. Después, hasta la medianoche, funciona todo lo que hace a el parque de comidas. Va a haber recitales, va a haber varias dando charlas. Así que es un lindo lugar, una linda apuesta que ha hecho la gente de Stellantis, uniendo todas sus marcas en un mismo lugar. Y este es el stand de Ram. Así que acá vamos a estar nosotros. Ahí hay una Ram 1500 Rebel, allá está la Rampage, y hay dos unidades para probar. Pueden probar la Rebel y también lo que hace a la versión RT, que es más para andar en la ruta, en el asfalto, que la Rebel. Un primer intento de probar lo que es este Fastback. Lo vamos a estacionar, lo vamos a devolver. Cuéntenos qué le pareció.